El restaurante Bar El Pontón abre de nuevo sus puertas en Cortegana, un lugar en el que podrás compartir momentos agradables en compañía de amigos y familiares. Ahora con un nuevo horario de invierno, abierto de lunes a miércoles para almuerzos, y si quieres cenar debes reservar llamando al 620-016010 y de jueves a domingo en horario habitual de almuerzos y cenas sin necesidad de reserva. Puedes disfrutar de nuestros almuerzos, meriendas, cenas. Ven a degustar nuestras tartas y cafés y una copa en nuestra amplia terraza y jardín. No te lo pienses, conoce nuestra gran variedad de tapas y pizzas caseras. Además, menú diario a 8,50 euros. Celebra con nosotros tus reuniones familiares o de trabajo, además de esos momentos únicos e inolvidables: bautizos, comuniones, bodas. Restaurante Bar El Pontón, carretera nacional 433, a la salida de Cortegana hacia Aroche, a 250 metros. Para cualquier tipo de celebración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 620-01-6010. Restaurante Bar El Pontón, te esperamos. Buenos días. A las cámaras de Más TV Huelva nos hemos desplazado hoy a la localidad de Almonaster La Real, donde en unos momentos comenzará la preparación de unas migas por parte de la Hermandad de Santa Eulalia y a continuación una pequeña zambomba en la Plaza de la Constitución de esta localidad. Vénganse con nosotros a la preparación de estas migas y disfruten de este reportaje. Encontramos en Almonaster La Real y estamos asistiendo a la fabricación de las migas que se celebrarán dentro de un ratito. Y vamos a acercarnos a Ana Romero, la camarera de la Hermandad de Santa Eulalia. Buenos días, Ana. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Bueno, Ana, explícanos un poquito cómo se hacen estas migas. Pues esto lleva patatas, lleva ajo, lleva vino, lleva pimiento y pan. Hemos echado en el perú un poquito de agua, le hemos echado un poquito de pan, encima le hemos puesto las patatas y luego le hemos vuelto a echar otra tanda de pan, le hemos echado un chorroncito de agua para que esté mojadita y un poquito de vino. Y la hemos dejado un poquito y le hemos ido dando vueltas y ya las estamos picoteando y ya está. Cuéntanos, ¿cómo se organiza todo esto? Porque sabemos que después de las migas hay una zambomba aquí en la plaza. ¿Por qué habéis llevado a cabo esto? Pues el ayuntamiento ha organizado la zambomba, entonces nos dijeron que si queríamos hacer algo, y nosotros hemos decidido de hacer la comida. Vamos a hacer migas al mediodía con un poquito de torrezno y chorizo, y luego por la tarde vamos a hacer buñuelos con café y chocolate. Explícanos un poco, y a las personas que no lo conozcan, cómo funciona la Hermandad de Santa Eulalia. Pues la hermandad, bueno, la llevamos la romería, luego en diciembre hacemos una misa y luego en mayo eso es la romería y nada, bueno, hacemos cosillas por ahí para sacar dinero y esas cosas. Imagino que los beneficios de las migas que vamos a comernos dentro de un ratito serán para la hermandad. Sí, son para Santa Eulalia. Bueno, pues si quieres decir algo a las personas que nos estén viendo sobre la romería Santa Eulalia en este caso. Pues nada, que vengan porque es una romería muy bonita y que vengan y la disfruten con nosotros. Muchas gracias por atendernos, Ana. Vale, gracias. Y nosotros los dejamos aquí por un momento, pero luego en un ratito seguimos con las migas en la Plaza de la Constitución. ¡Dale!
encontramos en la Plaza de la Constitución de aquí del Monasterio La Real. Las migas ya han comenzado y ahora estamos con Juan. Juan, buenos días. Buenos días, guapa. ¿Qué le parece este encuentro entre vecinos? Hombre, me parece muy bien. Una cosa muy entrañable, muy bonita, ¿no? ¿Cree que son una buena forma de fomentar la convivencia entre los vecinos y de unir al pueblo? Por supuesto que sí. A las migas le hubiera hecho falta unas cuantas de huerta más, pero bueno, bien. Estaban buenas, ¿no? Bien. ¿Las ha probado usted? Sí, claro, hombre. ¿Y se va a quedar hasta la zambomba que empezará dentro de un ratito? No, porque me está entrando una harta de frío. Le tiene usted frío, se tiene que ir. Y nos vamos a ir a almorzar y ya igual luego pasamos otra vez, pero bueno, no creo. ¿Cómo ha pasado usted las Navidades, Juan? Aquí, precisamente, en el pueblo. Hemos estado. ¿Y quiere decir algo a todas aquellas personas que nos están viendo en estas fechas tan especiales? Hombre, pues que se porten bien unos con otros y que, en fin, que los políticos tomen conciencia del problema que hay y que se pongan de acuerdo y se dejen de tontería, pero por lo demás, bien. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por atendernos y que pase un buen día. Igualmente, María Elo. Aquí del Monasterio La Real y nos hemos encontrado con dos senderistas que vienen de hacer un pequeño camino, Sebastián y Pepe. ¿Qué tal ha estado ese camino? Muy bien, muy bien. Un camino muy bonito. Venimos desde qué pueblo veníamos, Pepe. De la Corte. De Santa Ana. Y nada, pues hemos recorrido mucho monte, bordeando un río, muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos kilómetros habéis hecho aproximadamente? Unos 12 kilómetros hemos hecho desde allí hasta aquí por los senderos, unas cuantas cuestas que nos han hecho sudar un poco, pero como está el día estupendo, pues muy bien. ¿De dónde son vosotros ustedes? Nosotros somos, yo soy de Huelva. También de Huelva. También de Huelva. ¿Qué les parece la sierra? Preciosa. Un bien. Somos abonados a la sierra. Son abonados a la sierra. ¿Y qué era parada obligatoria a las migas del monasterio? Bueno, yo no sé, no conocía lo de las migas, vaya, no lo conocía, pero en cuanto dijeron, oye, que tenemos migas al final. Se han encontrado con la sorpresa de poder. Estos senderos también te ayudan un poquito a conocer lo que es la tierra que estás visitando, ¿no? Entonces no teníamos ni idea y, oye, pues mira, pues una cosa más que ya sabemos. Ahora podéis disfrutar con la gente de este pueblo, de las migas que están haciendo y la zambomba que será más tarde. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué les podría decir a la gente que no conoce la sierra para que se acercara? Pues que son lugares que no se pueden perder, que hay que visitarlo porque hay mucho bien natural y cultural que conocer aquí. ¿Y usted, Pepe? Y gastronómico, yo soy apuntado a la gastronomía. La gastronomía es muy importante. Es importante, que no se pierdan nada de ningún pueblo, vamos, al monasterio especialmente, pero los demás también. Pues muchas gracias a los dos, esperemos que descansen un poquito, que aprovechen las migas y que disfruten del día, que hoy es sábado. A vosotros también. Gracias. Muchas gracias. Seguimos
hemos encontrado con Santi Romero, que acaba de traer a un grupo de senderistas aquí hasta el pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Santi? Pues muy bien, bueno, nos encontramos muy bien. La verdad que el día acompañado, y la verdad que cuando el Ayuntamiento de Almonaste me contó la idea que tenía hoy, que iba a ser, bueno, lo de las zambombas jerezanas, lo de las migas, la boñuelada, pues pensamos que era una fecha ideal para terminar el año. Nosotros tenemos una empresa de turismo activo que se llama Enclave Deportivo, y bueno, pensamos que era una actividad muy, muy apropiada para terminar el año, y agradecerle a todos nuestros asiduos, bueno, habituales, y le hemos invitado a esta actividad, y bueno, hemos hecho una ruta que ha sido de la Corte de Santa Ana, que es de donde soy yo, una aldea de Santa Ana, y hemos terminado aquí en Almonaste haciendo una ruta preciosa, llegando a las cercanías de la Escalada y después Calabazares, y hemos terminado aquí en el pueblo. Y ahora, porque creo que todo el mundo, hemos venido unos 170, bueno, hemos venido unas 170 personas, y bueno, creo que vamos a disfrutar del resto de la tarde aquí con los vecinos de Almonaste, que bueno, que nos han tratado muy bien otras veces, y supongo que esto va a ser otra vez un éxito en el sentido de los buenos anfitriones que son aquí en Almonaste. Un grupo bastante grande de senderistas, ¿qué les ha parecido tanto la ruta como la llegada aquí al pueblo y todo lo que se van a encontrar ahora? Bueno, la verdad es que venir por la ruta que hemos venido son joyas, ¿no? Todo el mundo está diciendo que le ha encantado el recorrido, ¿no? Es una senda no señalizada, ¿no? Que tienen que venir con guías porque si no se perderían. Y después, bueno, solamente el hecho de terminar con las vistas de la mezquita del Monasté, pues deja a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Y no pueden de alguna manera, pues nada más que agradecer. Creo que le ha gustado mucho. Eso es algo que también le podéis preguntar a ellos, ¿no? Pero yo creo que las sensaciones que hemos tenido por lo que hemos venido hablando con ellos es que les ha encantado la ruta, y bueno, hemos disfrutado todos, ¿no? Ellos y nosotros. Después de un recorrido tan largo, parar ahora y unas migas y un poquito de movimiento vendrá bien, ¿no? Imagino. Es el colofón final para un año de senderismo, y bueno, yo creo que todo el mundo estaba deseando ya llegar, tomarse una cervecita y unas migas y o un poquito de mosto, y bueno, terminar así este año, ¿no? ¿Qué le parece que se hagan este tipo de actos así tan entrañables en esta fecha, en un pueblo como aquí con Almonaste? Bueno, me parece que es una iniciativa genial, ¿no? Es decir, una forma de dar a conocer nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Almonaste acierta, ¿no? Haciendo cositas esto entrañables, ¿no? De alguna manera viene también de alguna manera a potenciar, no solo, es verdad que viene una zambombada de fuera, pero son unas fechas muy señaladas, pero también pone en valor, pues esto, ¿no? Las migas, los buñuelos de aquí que hace la gente del pueblo, y yo creo que estamos de alguna manera vendiendo también patrimonio, no vendiendo, sino ofreciendo patrimonio de nuestros pueblos, ¿no? Creo que todas estas iniciativas son geniales, ¿no? Y bueno, sigo animándolos para que lo hagan. Yo hago lo mismo, pero desde una empresa, ¿no? Ambiente tradicional el que tenemos hoy aquí. Muchas gracias, Santi, por atendernos, y que descanse y disfrute del día. De nada, muchas gracias. De migas enfrente en Almonaste la Real, en la Plaza de la Constitución, y nos encontramos con Esperanza. Esperanza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están esas migas? Están un poco frías, la verdad. Bueno, yo es que estoy acostumbrada cuando las como las he comido caliente, pero están muy buenas, están muy ricas. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas que se han llevado aquí en Almonaste, de organizar unas migas, una zambomba, que los vecinos se reúnan y se junten? Bueno, pues yo pienso que estos son actos típicos de la fecha en la que estamos, en la fecha navideña, que la gente se reúna, que la gente viaja y conozca nuevos ambientes, se encuentren con antiguos amigos, con antiguos familiares. A mí me parece muy bien, me parece muy acertada esta iniciativa. ¿De dónde viene usted, Esperanza? Yo vengo, ahora mismo vengo de Cumbres Mayores, aunque yo vivo en Huelva. Yo soy también serrana, pero vamos, mis amigos vienen de Huelva y mi familia pues vienen de Cumbres Mayores. ¿Cree que esto es un buen acto ahora de cara a las Navidades para que la gente se reúna y vaya tomando un poquito el ambiente y todo el mundo celebre junto? Sí, sí, ya te he dicho que me parece una iniciativa muy acertada, y nosotros en particular nos lo estamos pasando muy bien, hemos hecho un camino muy agradable, y bueno, venimos un poco cansados, no tenemos muchas ganas de hablar, solo queremos comer y descansar, pero la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien. ¿Se van a quedar a la zambomba? Sí.
Sí, porque obligatoriamente tenemos el coche en la Corte de Santa Ana y mis amigos que vienen en autobús y tenemos que quedarnos hasta por lo menos las 5:15. ¿A qué hora empieza? A las 4. Pues seguro que sí. ¿Hay que bailar? Hombre, claro. Muy bien, muy bien. Entonces nos quedamos a celebrarlo aquí nos en el monasterio. Nos quedamos. ¿Y qué le parece la sierra? Sí, yo soy de aquí, yo he nacido aquí, yo soy de Cumbres Mayores. A mí la sierra me gusta muchísimo. Bueno, ahora mismo, no sé, pregúntale a mis amigos qué le parece la sierra. Nosotros venimos mucho, no pertenecemos a ningún club, pero nos gusta mucho el senderismo y visitamos mucho la sierra. ¿Y cómo celebran las Navidades? Yo he estado con mi madre, con mi hermano, mi cuñada y mi sobrino y mi hija. Y bueno, pues en familia. Como todo el mundo, ¿no? Como tiene que ser, claro. Pues muchas gracias, Esperanza. Os dejamos que disfrutéis a todos, que paséis un buen rato aquí en la Zambomba, que será dentro de unos momentos, y que paséis buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigas del monasterio, y nos encontramos con Ana, que viene desde Barcelona. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué hace desde tan lejos aquí en el monasterio? Que me han liado aquí mi prima, que dice, mira, que son poquitos kilómetros y al final casi me da algo. ¿Y que ha venido a pasar las Navidades por aquí? Sí, porque mi familia vive aquí. ¿Qué le parece a usted la sierra? Muy bonita, vamos, y sobre todo los productos. Me encantan. Y que se hagan los productos gastronómicos. Y que se hagan este tipo de actos aquí en los pueblos, con todo el mundo junto, los vecinos, en convivencia. Es un acto muy entrañable porque yo creo que aquí se hacen muchísimas amistades. Las relaciones pues se fomentan, ¿no? Entre las personas. Últimamente con los móviles ya no. No ya como no antiguamente. Eso es. ¿Y qué le parece que las personas se reúnan en un ambiente tan acogedor, todo el mundo? A mí me encanta porque yo soy muy familiar y a mí este ambiente es que me maravilla. ¿Se va a quedar usted a la Zambomba, que empieza dentro de un ratito? Creo que sí, depende de lo que digan. Sí. Sí, ¿no? Sí, nos quedamos a la Zambomba. Ya que estamos aquí, aprovechamos y nos divertimos un poco, ¿no? Bueno, Ana, pues muchas gracias por atendernos. Esperemos que pase unas buenas Navidades y que tenga una buena vuelta. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias. Seguimos aquí en las migas del Monasterio La Real y nos encontramos con Jaime y toda su familia que está aquí sentada a la mesa. ¿Ya han comido? Hemos comido lo que hemos podido porque se han acabado las migas enseguida. Pero bueno, bien. Muy bien. ¿Las han probado? Sí, sí, las hemos probado. ¿Y qué tal? Pues muy ricas, algo propio de aquí, de estas fechas además, porque tiene que hacer un poco de frío para que entren bien las migas, así que nada. Jaime nos ha contado que no es de aquí, es de fuera, pero que su madre vive aquí en el monasterio y que han venido a pasar las vacaciones, ¿no? No, mi madre era de aquí, murió y conservamos una casa de la familia y nada, venimos siempre que podemos, nos gusta estar aquí y bueno. ¿Y qué le parece este tipo de actos? Me parece bien porque por lo visto es con motivo de Santa Eulalia para recaudar fondos y ayudar a la hermandad a sus necesidades y gastos y demás. ¿Cree que son una buena forma de que el pueblo se reúna y de que haya convivencia en estas fechas tan, tan entrañables, tan especiales? Sí, otra forma de verlo también, no solamente para recaudar dinero, sino para estrechar lazos entre la comunidad. ¿Y en cuanto a Santa Eulalia, que los fondos son para ellos? Estupendamente, una forma que tienen para coger dinerito para todo lo que le haga falta a la hermandad. ¿Han compartido también la fiesta de Santa Eulalia? Siempre, todos los años venimos. ¿Y le gusta? Nos encanta. ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta? Pues pasar un día en todos los amigos, juntos, un día de campo, estupendo, ver a la Virgen y a ir a todos los actos que organiza la hermandad. ¿Qué me destacaría de la sierra y de el Monasterio La Real en concreto? Pues yo es que vengo aquí desde chiquitita, o sea, que todo lo que te pueda decir es bueno. Todos mis recuerdos de la infancia son de la sierra y del Monasterio La Real.
¿Cómo pasan las Navidades? Pues en familia, nosotros somos 5 hermanos, nos reunimos siempre en estas fechas, así que para nosotros pues venir aquí no solamente en estas fechas es disfrutar de la sierra, sino encontrarnos, que nos vemos poco y demás. ¿Y qué le diría a todas aquellas personas que nos pueden estar viendo de cara al año nuevo que se avecina ya? Bueno, pues que vengan por aquí porque esto está cerca de Sevilla, de Huelva, y no tiene nada que ver porque aunque está cerca pues desconectas y es otro ambiente, otro ritmo de vida y bueno, ambiente sano, se puede hacer senderismo, se puede comer buena carne, buen jamón, así que todo bueno. Buena zona y mucha tranquilidad. Sí. Pues nada, os dejamos que paséis la tarde en familia, que disfrutéis todos de aquí, del monasterio y de lo que vamos a ver a continuación, y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues seguimos aquí en el Monasterio La Real, en la Plaza de la Constitución. Las migas ya se han terminado, estamos a la espera de la zambomba y nos encontramos con María José Martín, la concejal de Cultura del Ayuntamiento. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo valora usted este acto? Bueno, la verdad que es muy interesante porque es un acto fuera de lo común en lo que estamos acostumbrados por aquí. Para nosotros y para el municipio es la primera zambomba pública que se hace de estas características. Y bueno, la verdad que tiene una expectativa y creemos que la gente está respondiendo bien, así que bueno, tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionados. ¿Cómo surge la iniciativa? Cuéntenos un poco. Bueno, pues cuando empezamos a hacer la gestión para que la Navidad sea tenga algunas actividades, que la gente participe y demás, bueno, pues nos acordamos de hacer una zambomba que, bueno, que tanto suenan y tan de moda están. Entonces pensábamos que podía funcionar, pero además no queríamos hacer simplemente el espectáculo como tal, duro y puro, de una zambomba y fuera. Entonces pensamos que implicar a alguna hermandad pues estaría bien, porque podría dar un servicio, además de que le serviría como ayuda a la economía de la hermandad. Entonces, bueno, pensamos en la de Santa Eulalia, que hace siempre menos eventos, que se preguntó antes y bueno, dijeron que sí, han respondido y bueno, salió magnífico. Han colaborado conjuntamente con la hermandad de Santa Eulalia a través de las migas para que puedan recaudar algunos fondos y unificar. Efectivamente. Todo lo que se recauda aquí hoy pues va destinado a la hermandad de Santa Eulalia. ¿Qué otras actividades de cara a la Navidad tiene planeado el Ayuntamiento? Bueno, pues lo que nos queda es un concierto de Año Nuevo, que será el día 2 de enero, el sábado a la 1:30, y con la banda municipal de Jabugo. Y bueno, pues eso, también igual, participativo, a un horario que la gente pues pueda moverse justo después de estas fiestas, como nos está pasando hoy, y que bueno, que esperamos que la gente responda también como lo ha hecho hoy. Es una forma de fomentar el ambiente navideño, este tipo de eventos, ¿no? Imagino. Sí, efectivamente, y además la convivencia, porque bueno, viene gente de todos lados, la gente se sienta, comparte las mesas, y es una manera eso, de fomentar la Navidad y el espíritu navideño. Claro que sí. Bueno, María José, pues muchas gracias por atendernos y le dejamos que disfrute de la tarde. Muchas gracias a ustedes siempre. Seguimos aquí en el Monasterio La Real, las migas ya han finalizado y estamos a la espera de que empiece la zambomba. Tomás, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Es usted de aquí, de el Monasterio La Real? Sí, sí, soy de... Es hermano, perdón, de la hermandad de Santa Eulalia también, ¿no? Sí, también soy hermano de pequeñito, de nacimiento casi. Cuéntenos un poquito qué le parece este tipo de eventos que se han realizado en el día de hoy, la unión entre la hermandad y el ayuntamiento para crear un ambiente navideño como este. Pues la verdad que es una iniciativa bastante bonita. Ya anteriormente el ayuntamiento ha hecho algún tipo de evento en Navidad, con zambomba y demás, y el hacerlo en unión de la hermandad, pues la verdad que nos viene bien, porque la hermandad es una hermandad que carece de recursos, y entonces es necesario pues de alguna manera obtener recursos para organizar toda la romería, y después una oportunidad para todos los que estamos aquí pasando las Navidades, que normalmente por la temperatura y demás solemos estar en casa, en reuniones familiares. Bueno, pues de alguna manera compartimos todos en la calle la alegría de una comida, de un vino, de una cerveza, una compañía y, por supuesto, un espectáculo de la categoría que trae el ayuntamiento. ¿Fomentamos el ambiente navideño entre amigos y familiares?
Claro, es fundamental. El monasterio es un sitio de encuentro donde la familia, de alguna manera, la mayoría de las familias vivimos fuera del municipio por motivos laborales, pero bueno, fundamentalmente en verano, en la romería, en Semana Santa y muy especialmente en Navidad coincidimos, ¿no? Entonces es una forma de poder estar y compartir unos con otros. De juntarnos todos y aprovechar el día y aprovechar el tiempo. Cuéntenos un poquito algo sobre la Hermandad de Santa Eulalia. Bueno, pues la Hermandad de Santa Eulalia es una de las hermandades más antiguas que hay en nuestra provincia. Ya en el 2006 se celebró el 400 aniversario, son 400 años de historia a partir del 4006, datado, porque el documento en el que se apoyó esa celebración es un documento donde específicamente se dice que en la dehesa de la Guijuela, el término del Monasterio Real, se celebra una romería en honor de Santa Eulalia desde tiempo inmemorial. O sea que ese tiempo inmemorial para atrás se le podría poner lo que sea, pero bueno, de alguna manera datada, puedes decir eso. Después singular, puesto que no es una romería donde veneramos a una tipología de las muchas marianas de la Virgen María, sino que es una romería donde se hace en honor a una santa muy importante en España, en toda Europa, una santa que llegó a ser patrona de la monarquía, llegó a ser patrona de Francia, Santa Eulalia como tal, y bueno, pues de alguna manera reivindicar esa historia y un pueblo tan pequeñito que podamos seguir manteniendo esa tradición. Y que la destaquemos también. Por supuesto, sí, yo siempre, además digo que de alguna manera el valor o hecho histórico cultural más importante que tiene el monasterio, que lo tiene desde la perspectiva folclórica, con numerosos tipos de fandango y demás, pero culturalmente de la romería, no, Santa Eulalia, lo más antiguo. ¿Se van a quedar a la zambomba? Hombre, por supuesto, nos vamos a quedar a la zambomba, nos vamos a quedar a los buñuelos que posteriormente va a ofrecer la hermandad para merendar y después nos vamos a seguir quedando todos reunidos, compartiendo amistad, compartiendo familia, compartiendo unión en este pueblo tan pequeñito y tan bonito como es el Monasterio Real. Vamos a aprovechar bien la tarde entre amigos, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias por atendernos, dejamos que disfruten todos juntos y que tengan buena tarde. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Seguimos aquí en el Monasterio La Real, en la Plaza de la Constitución, a la espera de que empiece la zambomba, que se producirá dentro de unos momentos, y nos encontramos con el alcalde del municipio, como no podía ser de otra forma, Jacinto Vázquez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jacinto, cuéntenos, ¿qué le parece este evento? Hombre, la verdad que este evento es un evento que llevamos ya organizando varios años. Es un evento que tiene que ver con el tiempo que ahora mismo tenemos, como es la Navidad, va encargado con el tema de Navidad y este año sí que hemos hecho una cosa novedosa, que es dar que la hermandad de Santa Eulalia, la hermandad de Santa Eulalia, porque Santa Eulalia aquí une, digamos, lo que es el pueblo y toda la aldea, el tercer sábado de mayo, y lo que hemos hecho este año es que la hermandad de Santa Eulalia organizara más o menos lo que, no el evento que lo organiza el ayuntamiento, pero sí da, digamos, la comida y la bebida de hoy. ¿Cómo surge la idea o la iniciativa de llevar a cabo esta zambomba? Bueno, la idea y la iniciativa surge de la concejala de Cultura, que está haciendo una magnífica labor al cargo de su concejalía en los 6 meses que llevamos, porque son varios los eventos que lleva organizando y todo con mucho éxito, la verdad que. Y surge de ella de querer en este mes de diciembre, que el año pasado hicimos un mes solidario contra el cáncer, pues este año ha sido un mes, no se ha hecho solidario, pero ha sido un mes de muchas actividades, que empezamos con el portal viviente de Calabazares, después hemos seguido con el cartero real, después el sábado pasado tuvimos un teatro en la iglesia San Martín y este es la zambomba y terminaremos con el fin de año en año nuevo con un concierto con la banda municipal de Jabugo también en la iglesia San Martín. Numerosas actividades para fomentar la Navidad y el espíritu entre todos los vecinos de Almonaster. Pues sí, la verdad que este año ha sido, yo creo que uno de los años donde más actividades ha habido en Almonaster. Vuelvo y repito que hay que agradecerle eso a la concejala de Cultura, que se ha volcado en hacer estas actividades en este tiempo tan entrañable como es la Navidad. Y bueno, esperemos que en los futuros años pues sigamos con estas actividades. ¿Cómo cree que acogen los vecinos del pueblo este tipo de actos? Bien, Almonaster, la verdad, hay que decirlo que cualquier
iniciativa, cualquier acto que se organice, tanto del ayuntamiento como cualquier otra hermandad, siempre colaboran, siempre son muy solidarios, y eso, eso es la verdad. No es porque sea el pueblo en el que yo vivo y tengo la suerte de ser alcalde, pero Carmonaste es de los pueblos que siempre, la verdad, que cualquier acto que se haga de una forma u otra, siempre hay gente, siempre colaboran con la gente. Ustedes han podido ver este año mismo en las jornadas de cultura, en la, también en islámica o en cualquier otra actividad, que es un pueblo que se vuelca con todo lo que se hace, bien sea, como como he dicho antes, de ayuntamiento, de cualquier asociación, de cualquier hermandad. Jacinto, si quiere aprovechar el momento para felicitar a todos sus vecinos en la fiesta. No, sí, aprovecho la ocasión para felicitar a mis vecinos, también a toda la sierra, la fecha, el año nuevo, a vuestro televidente. Y de verdad que deseo para el próximo año, lo primero y lo principal, creo que todos queremos, salud, pero también que se cumplan los deseos de toda la gente y que tengamos, por lo que siempre suele decir, paz y salud, que es lo que más estamos queriendo tener ahora mismo, los tiempos que estamos. Bueno, alcalde, pues le deseamos felices fiestas a usted también y le dejamos que disfrute del evento que ha organizado y que pase buena tarde. Muchas gracias, esperemos disfrutar con la zambombada que viene, y espero que disfrutemos todos, disfrutéis todos, y después vendrán también unos buñuelos con chocolate, que también serán para degustar a toda la gente. Muchas gracias, y nosotros seguimos aquí en la zambomba. El restaurante Bar El Pontón abre de nuevo sus puertas en Cortegana, un lugar en el que podrás compartir momentos agradables en compañía de amigos y familiares. Ahora con un nuevo horario de invierno, abierto de lunes a miércoles para almuerzos, y si quieres cenar debes reservar llamando al 620-016010 y de jueves a domingo en horario habitual de almuerzos y cenas sin necesidad de reserva. Puedes disfrutar de nuestros almuerzos, meriendas, cenas. Ven a degustar nuestras tartas y cafés y una copa en nuestra amplia terraza y jardín. No te lo pienses, conoce nuestra gran variedad de tapas y pizzas caseras. Además, menú diario a 8,50 euros. Celebra con nosotros tus reuniones familiares o de trabajo, además de esos momentos únicos e inolvidables: bautizos, comuniones, bodas. Restaurante Bar El Pontón, carretera nacional 433, a la salida de Cortegana hacia Aroche, a 250 metros. Para cualquier tipo de celebración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 620-01-6010. Restaurante Bar El Pontón, te esperamos.